Hola, bienvenidos a este análisis de Marvel Avengers Alliance Tactics. ¿Pero qué es MMA Tactics? Es un juego de Play Dom, que aún no ha sido lanzado oficialmente, pero que desde hace un tiempo nos enteramos de su existencia, y se los informamos en el blog y Facebook de MMA Latino. Actualmente, Marvel's Avengers Alliance Tactics se encuentra en versión alfa. ¿Qué es una versión alfa? Es una versión inestable y llena de muchos bugs. Bueno, de por sí las versiones finales de Play Dom tienen muchos bugs, así que ya pueden darse una idea de cómo estará este juego. Luego de la versión alfa viene la versión beta, y así hasta conseguir la versión de lanzamiento oficial. Es por esta razón que al ser alfa no está abierta al público en general. Comencemos con el juego. Nada más entrar vemos que la portada no está centrada. Hay que hacer zoom y quitar zoom hasta encontrar una buena vista y poder estar cómodos en el juego. Obviamente que esto seguro será solucionado en la versión final. Y bueno, ya cuando por fin cargó el juego, nos encontramos no solo con que hemos sido ascendidos a comandantes, sino con el juego que está en idioma inglés. Esto no se puede cambiar aún. Seguramente en su versión final también haya varios idiomas como lo hay en el Avengers Alliance. Primero deberemos elegir nuestro nombre. Este nombre deberemos seleccionarlo bien, ya que aún no se puede cambiar. El juego tiene pantallas de carga como este. Lo primero es que entramos al tutorial de juego, donde nos irán enseñando el estilo de juego. MMA Tactics, a diferencia de Avengers Alliance, tiene entornos y animaciones en 3D, lo cual le da un look novedoso a los sprites que estábamos acostumbrados, aunque posiblemente también haya mejores gráficas en la versión final. Empezamos el juego con Iron Man. Y nos tendremos que ir moviendo poco a poco. Este es un juego de tipo rol, es decir, por turnos. Así que tendremos que estar a una distancia adecuada de nuestros enemigos para usar nuestros ataques. Al finalizar una batalla, nuestros personajes en batalla recibirán puntos de experiencia. Nosotros ahora somos comandantes, así que manejaremos a nuestros propios agentes y superhéroes. El juego nos irá guiando a través de tutoriales donde nos irán familiarizando con este nuevo estilo de juego. Ahorita no podemos ver los personajes, ya que el tutorial está activado, pero dentro de poco lo veremos. Para ir a misiones deberemos elegir nuestros personajes. Estos personajes son los que usaremos para luchar, y que obviamente ganarán sus puntos de experiencia. Para esto deberemos agregarlos en el King Jet. Bien, por fin ya podemos ponerlo en pantalla completa. En este juego, al igual que en Avengers Alliance, se usan las ventajas y desventajas de clase. Por ejemplo, los guardias están en ventaja sobre los combatientes, pero en desventaja contra los detonantes, y así en cada una de estas clases. En las opciones vemos que podemos quitar el audio, los efectos de audio, y bajar la resolución gráfica si es que nuestra computadora no es potente.
Como podemos ver, al subir de nivel a nuestro comandante, nos dan también uno de oro y nuestra respectiva carga de energía completa. En nuestro cuartel general podemos construir varias cosas, desde centrales hasta administración de recursos, incluyendo lo que es el edificio para entrenamiento. Ahora veamos el juego en acción. Vemos que también hay ruletas. En esta ruleta vamos a encontrar puntos de comando, oro, recursos, suministros y sobre todo vamos a encontrar habilidades para nuestros personajes. Y bien, ya que hemos terminado el tutorial, veamos a los personajes que tenemos disponibles. Encontramos a los ya conocidos como Iron Man, Capitán América, Hulk. Y como novedad vemos a Ronan el Acusador y Clown, que es un conocido enemigo. Lo curioso es encontrar a Loki en clase espía, ya que en Avengers Alliance Loki es estratega. Lo interesante de este juego es que podemos personalizar los movimientos de nuestros personajes. Así que si no te gustan los movimientos que tiene algún personaje, lo cambias.
Al entrar en una misión, el juego sale a la pantalla completa. Recuerden que este juego es una versión inestable, así que vamos a encontrar cosas de este tipo. Pero eso no significa que esto vaya a ser igual en la versión final. Como vemos, este es uno de los tantos bugs que vamos a encontrar. Ni saliendo ni entrando a la pantalla completa se soluciona, así que hay que refrescar el juego nomás. Y bueno, con el juego actualizado y ya otra vez en la misión, hemos pasado esta misión. Para cada misión tenemos que mandar a nuestros personajes y esperar algunos segundos que el King Jet llegue, aunque claro, podemos adelantar esos segundos con oro. Thank you.
Encontraremos muchos clásicos enemigos, y en general se ve un juego divertido. Pese a los bugs y errores actuales, que seguramente van a ser mejorados en la versión final, esta ambientación en 3D se muestra como una propuesta interesante y divertida para nuestras tardes o ratos de ocio.